Yo soy su amiga Paola Sasso, la Power Girl. Y bueno, pues en esta ocasión estamos felices, contentos, porque vamos a dar inicio a un ciclo de nuevos programas para documentar todas esas historias de vida tan hermosas, los talentos que tienen, pues también esos amigos con Power de 60 y más, porque recuerden que nuestros viejitos o nuestros jovenazos, nuestros chicos, como yo le digo, pues tienen las historias de vida que nos enseñan muchísimas cosas, que realmente nos pueden tocar el corazón. Y que ustedes con cada uno de sus likes, de sus corazoncitos, en cada una de las series, poniéndole me gusta, pues les van a dar un montón de motivación a ellos. Y pues en esta ocasión vamos a dar inicio con un primer curso donde ellos van a tener el reto de aprender cómo hacer su propio cloro para su casita, o por qué no, pues también para que todos los vecinos de la cuadra los apoyen comprándoles una botellita de cloro y que ellos puedan tener pues también un poquito de felicidad adicional para poder hacer sus convivios. Vamos a tratar de hacer muchas activaciones, de organizar excursiones y demás. Entonces, pues todos los apoyos que ustedes nos puedan dar como público, saben que son bienvenidos. Y pues, ¿qué les parece que comenzamos? A ver, estamos aquí con los chicos, con los jovenazos de 60 y más. Y pues vienen a aprender un curso muy interesante. Digan hola. Hola. Hola, hola, hola. Hola. Que se note el ambiente de los jóvenes. O sea, acá, ¿cómo están? Eso es todo. Y pues están bien motivados, ¿verdad? Porque hoy van a aprender un curso muy interesante de cómo hacer. Así es. De cómo hacer, ¿qué van a hacer? Cloro. Yasmín, cuéntanos. Cloro. 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 Cloro, ya sea para uso personal, para hacer este negocito, ¿por qué no, verdad? También con los, claro, con los vecinos. Poder, aquí está, a ver. Que nos cuenten sus nombres. Acá está, empezamos, Yasmín. Yasmín es mi super vecina, ya la conocen, bien guapetona. Sí, no. Siempre está ahí. Hola, a la orden, apoyando las buenas causas. Hola, mucho gusto. Por acá tenemos a Carmen. Carmen. Olga. Olguita. Susana Beatriz. Susi. Tu nombre, hermosa. Altagracia. Altagracia. ¿Por aquí? Josefina. Josefina. Rosa María. Rosa María. Acá. Ella no quiere decir, ella viene de incógnita. Pero todo el mundo la conoce como Lolita. Lolita. Por acá tenemos María del Carmen. María del Carmen. Cecilia. Cecilia, pues la verdad es que vamos a hacer muchas activaciones con ellos y pues que se note el ambiente, todos ya, ¿no? Hipoclorito de sodio, ¿verdad? Ah, es hipoclorito de sodio. Vamos a ocupar, la fórmula es 3 por 1. O sea, si ocupas 4 litros de agua, necesitas ocupar 400 mililitros de hipoclorito de sodio. Okay. ¿Y dónde se consigue el hipoclorito de sodio? Eso lo conseguimos en cualquier droguería, en algún lugar donde vendan artículos de limpieza como el Dove o algo así. Okay. ¿Para qué? Perfecto. Ahí está Rulfo modelando la parte de atrás, bien navideño. Y entonces básicamente nada más se agrega, se revuelve. Agregas, lo revuelves y ya queda listo el cloro. Aquí lo importante es que ustedes, dependiendo de la cantidad que le agreguen, pues también saben que qué tan potente lo quieren, ¿no? Okay. Para limpiar un patio, para desmanchar. ¿Le va agregando uno más de ese? No, ya no. Nada más le agrega 400 mililitros de agua y ya de hipoclorito. 400 mililitros de hipoclorito por 4 litros de agua. Pero no la absorbes tú tan cerca, te hace daño. ¿En serio? Y ya así de fácil y sencillo se prepara el cloro. Y es mucho más económico y incluso se puede aprovechar como para que los jovenazos de 60 y más puedan hacer un negocio, ¿no? Y vender también sus propias botellas. Y para que darle aroma así. No, pues pueden agregarle algún tipo de aroma. Puede ser de flores o de jazmín, perdón. Ajá. O el que ustedes quieran, de rosas. ¿Y esa es la esencia donde se compra? Eso sí las pueden comprar directamente en las droguerías. Pueden ser en la Farmacia París o en la droguería de Cosmopolitan que se encuentra en Naucalpan. Por si sienten muy penetrante el aroma. Sí, o tal vez tiene una rosa también para ir por la casa.
Inclusive si lo quieren ocupar para cuando los perros se hacen de la pipí, pueden agregarle unas gotas de vinagre o de limón. Y con eso también nos ayuda a que se elimine el aroma del perro. Del perro. ¿Qué son las formas? ¿Dónde venden todo? Las formas las boticas que antes ocupaban. ¿Qué es la droguería? Es la farmacia París, si la recuerdas. Sí, son del centro. Son muy lejos para ir por ellos. Sí, pero en Naucalpan. En Naucalpan está, le digo que la Cosmopolitan. Está más cerca. O podríamos ponernos de acuerdo para que alguno de pues nosotros que podamos apoyar, que fuéramos a comprar y ya se los claro, trajéramos, ¿no? Y recuerden que pueden usarlo ustedes como para uso personal, para uso de casa, también como pueden ustedes autoemplearse, puede que ya en su casa les digan a sus vecinos, mira, yo vendo cloro. Te lo dejo barato y ya sus vecinos van y le tocan sin necesidad de que ustedes estén desplazando a algún lugar. Y pues también que vayan conociendo demás productos. Exacto. ¿Qué opinan, chicas? No, pues súper bien. Por lo menos para la casa, rápido y no estar. Exacto. Ahora, ¿dónde dijo que vendían el hipoclorito? Le digo que en cualquier droguería. En la misma, en el mismo lugar es el droga. Sí, droguería. Donde venden el mismo, las esencias. Ahí mismo o en cualquiera donde venden productos de limpieza, pide el hipoclorito de sodio líquido o en polvo, como usted guste. Todo Carmelita, son mis garabatos. ¿No tienes botellitas de plástico que te sobran? Yo tengo botellitas, pero no traje nada. No traje, Carmelita. Si quieren, voy por una.